A un mes de haber terminado el campeonato oficial, el Estadio Municipal Roberto Bravo Santibáñez se mantiene exactamente igual, sin indicios de trabajo, lo cual es de la esencia y condicionado a ser autorizado para que Deportes Melipilla actúe de local en una nueva temporada del campeonato de Segunda División. Es oportuno recordar que la autoridad de carabineros, a través del OS5 responsable de fiscalizar la infraestructura de estos recintos, ha hecho fuertes reparos a la infraestructura de este campo de juego, llevando incluso a la autoridad administrativa a suspender un encuentro como local y otro reprogramado fuera de Melipilla. Estamos mirando hoy día y ya ha pasado más de un mes, estamos prácticamente a 2 meses que empiece el campeonato. Y cuando terminó el campeonato anterior, se comprometió que se iba a hacer rápidamente la reparación, el retiro de tablones con gente de la municipalidad, y vemos que ya pasó un mes y no hemos avanzado nada. Estamos confiados, pero bastante preocupados, porque OS5 en cualquier momento va a venir a revisar el estadio y nuevamente un informe negativo. Y en 2 campeonatos vamos a tener rechazo de partidos de local, y con eso el club ya prácticamente, yo creo que cierra sus puertas, porque con los pocos recursos que hay es imposible arrendar otro estadio. ¿Han tenido la posibilidad de conversar con gente de la municipalidad este tema, digamos, para poder acelerar las obras? Es que lo conversamos antes que terminara el campeonato anterior. Estuve en una reunión con don Alfredo Bruna, Leonel Ramírez, todo el directorio de Deportes Melipilla, y se comprometieron ellos a que una vez terminado el campeonato inmediatamente se iba a comprar el tema, porque las licitaciones ya habían terminado, las 2 desiertas, y ya la tercera ellos les da la posibilidad de comprar directamente. Pero estamos confiados, pero bastante preocupados por el tiempo que ya ha transcurrido desde que se hizo ese compromiso, y los avances, como ustedes los pueden ver, no hay avances todavía. O sea, si yo le digo a una persona, esto es lo que vamos a hacer, si nos dice nuestra autoridad, esto vamos a ejecutar los trabajos ahora, lo menos que uno hace es confiar en ellos. O sea, nosotros estamos confiados en ellos, que esto sí rápidamente se va a ejecutar, y para poder enfrentar un buen campeonato. En otro plano, Riquelme dijo que existe un acuerdo previo con Nelson Cosio de que se mantenga como director técnico del equipo. Un acuerdo de palabra, contrato no hay en Deportes Melipilla hasta el momento con nadie, pero sí hay un acuerdo de seguir trabajando con Nelson, de empezar a hacer algunas pruebas y empezar el campeonato, no como los otros años, 3 semanas antes que empezaran los campeonatos. No, nosotros queremos subir como Deportes Melipilla, no queremos estar más en esta división por todo lo que conlleva esta división, pero para eso tenemos que estar toda una ciudad comprometida con el club. Y se están haciendo las cosas de parte de Deportes Melipilla. Dijo que la idea es que estos días se inicie la planificación del trabajo de la institución. Planificar todos los temas, cuáles son los jugadores que van a estar de vuelta, de los que ocupamos la temporada pasada, y cuáles son las posibles incorporaciones que pudiesen sumar al equipo, porque la idea no es, como les decía, no es solamente hacer un campeonato para marcar el paso, sino que nosotros queremos salir campeones para despegarnos luego de esta categoría que tantos problemas nos ha traído. En materia de auspiciadores, ¿cómo marcha? Bueno, siempre reclamaba a la gente que había poca información. Creo que el club, como les decía, está haciendo todo lo humanamente posible para mantener a la gente de Melipilla informada por todos los medios. Entonces, ahora nosotros lo que esperamos es que la gente de nuestra ciudad también esté a la altura que el club pretende ponerse. Frente al momento financiero del club, Riquelme señaló que en Deportes Melipilla todos los años los números terminan en rojo. Acá todos los años son rojos. Solamente si tú te fijas, la gente que entraba al estadio nos alcanzaba para pagar lo que era la seguridad del estadio y nada, absolutamente nada más, lo que te exige Estadio Seguro. Por medio de los socios accionistas, de 4 socios, era lo que se financiaba el club. Y incluso en este momento el club todavía hay cosas que están pendientes de la temporada anterior y que se están regularizando en estos días para poder dejar todo listo y enfrentar nuevamente lo que se viene, porque tú no puedes contratar a nadie si no tienes los finiquitos de toda tu gente al día.